un poquito, ¿quién es Emilio Osorio? Pues bueno, es una pregunta bastante complicada. Pues nada, soy un güey que de 19 años, me encanta actuar, me encanta la música. He estudiado alrededor desde hace 10 años, me he preparado pues para estudiar actuación. He estado en varios proyectos de actuación y ahorita, en este momento, en este preciso momento, estoy haciendo la promoción para sacar mi segundo disco. Este disco se conforma de 12 canciones que son más o menos pop urbano. Y pues nada, me interesa hacer esta promoción y me interesa promoverlo porque creo que es un disco bastante bonito, creo que está lleno de calidad. Es un disco que escribí yo. Yo escribo canciones desde hace como 4 o 3 años. Hoy, bendito sea Dios, este año nos pudimos afiliar a la SACAM, que es la Sociedad de Compositores y Autores acá en México. Y pues estoy feliz porque pues este disco representa mucho de lo que es mi vida privada en cuanto a lo que escribo, en cuanto a mis vivencias. Y este 29 de julio va a salir este disco y estoy muy emocionado de compartirlo con la gente. Me alegra mucho, me alegra mucho. Cuéntanos un poquito cómo fue que decidiste empezar con la música y la actuación. ¿Cómo fue que dijiste, yo quiero hacer esto? Pues la neta, digo, mi papá se dedica a producir novelas, mi mamá pues es actriz y cantante. Entonces, realmente desde que nací estoy dentro del medio. Entonces, al verlo y desde chiquito, como que me llamó la atención y realmente fue lo que me llamó a hacer esto. Digo, hoy en día lo confirmo porque me apasiona mucho la música y la actuación. Entonces, en este proceso de hacer este disco, justo estoy reafirmando eso. Aparte de que, mira, te voy a decir algo muy cagado, el hecho de que escriba. El hecho de que escriba rolas, pues salió pues porque también mi mamá escribe mucho y se la pasa escribiendo cosas y ella de hecho tiene un libro. Pero sí, o sea, creo que el amor hacia el arte estuvo desde toda mi vida y va a seguir durante toda mi vida. Háblanos un poquito de tu participación en La Máscara, que quedaste en tercer lugar. ¿Cómo fue que surgió? ¿Cómo te sentiste? Bien, pues me divertí mucho, la neta. Estar abajo de esa cosota es el primero da mucho calor, después creo que es muy pesado, pero aprendí mucho y justo aprendí mucho de mi voz. La raza que está allá adentro, la producción que está allá adentro es a poca madre y estuvo a toda madre. Digo, fue un milagro que llegara yo a tercer lugar y me fui muy feliz de quién es la máscara con la hueva, la neta. Aparte me sirvió mucho porque de hecho dentro de eso, quién es la máscara, estaba escribiendo justo este disco que voy a sacar, entonces iba ahí en un paralelo. La verdad es que yo la vi y estuvo súper increíble tu participación. Todo el público de si es o no es, y estuvo muy padre. Y Muchas háblanos un poquito, gracias. no, de qué, háblanos un poquito de tu última participación en la serie El Último Rey. ¿Cómo fue que surgió y dijiste, sí, lo voy a hacer? Pues realmente, o sea, la participación en El Último Rey fue un tanto, estuvo chida, estuvo, pasé por muchas situaciones en cuanto al personaje. Alex, o sea, don Alejandro Fernando Ídolo, creo que pues es un ídolo en México, o sea, ¿qué te puedo decir? Entonces, llegar a este punto en donde representar a un ídolo de México, pues te hace cuestionarte muchas cosas. Digo, yo también canto, entonces, en cuanto a lo regional mexicano, fue difícil adaptarme, fue difícil llegar como a sentirme cómodo con el papel. Pero creo que todo es una enseñanza y hoy en día te puedo decir que El Último Rey me ayudó a madurar mucho en cuanto a mi persona y en cuanto a mi carrera, planeta. Me imagino, yo vi algunas partes de la serie y estuvo muy increíble tu actuación, muchas felicidades. Muchas Y gracias, güey. ¿sabe qué? Y de ahí, háblanos un poquito de tu nuevo sencillo que va a salir, de, déjame ver, sea lo que será. Tuve la Sea lo que oportunidad será. de escucharlo antes de que él salga y déjame decirte que está increíble, o sea, la letra ¿Te está gustó? buenísima.
Sí, el ritmo está increíble, la letra, la verdad es que está muy padre. Cuéntanos cómo surgió la letra, cómo fue grabarla, cómo te sentiste. Bueno, pues qué chido que te gustó, la neta. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, pues mira, en sí el disco que viene este viernes 24 de junio, no estás para saberlo ni yo para contártelo, pero es cumpleaños de mi papá. Okay. Entonces, realmente este sencillo, como es un... La canción trata de que yo estoy narrando una historia de amor. Entonces, yo siento que esta historia de amor que estoy narrando es súper novelera. Y pues evidentemente mi papá trabaja de esto, ¿no? Hace producciones de novelas. Entonces, pues es como esta conmemoración hacia él, hacia su arte. Y está bonito, es una historia de una pareja de amor, se enamoran, de pronto rompen, de pronto regresan. Entonces, creo que es lo que llama la atención y estoy muy feliz. Sí, la verdad, hay un cacho en el cual dice como que peleamos y creo que a los 3 días sabemos que nos amamos, algo así. Entonces, Exactamente. está padre porque yo creo que mucha gente de tu público se va a identificar, o a lo mejor gente que está empezando a escucharte va a decir, ay, wow, está increíble la canción. Personalmente me gustó, entonces está muy padre. Háblanos un poquito de este sencillo, toda la producción que hay detrás de él, de tu disco, ¿cómo te sentiste? Porque son 12 temas, ¿verdad? Son aproximadamente 12 temas. No tengo muy bien la lista porque van a entrar temas que ya han salido, pero van a ir dentro del disco y van a estar unos que no. Mira, fíjate que este disco es muy diferente a los demás, o más bien al pasado que tuve y a los sencillos, porque creo que está mucho plasmado mi marca. Creo que soy muy, o sea, es muy Emilio. Yo desde hace 3 años, 2, 4 años que estoy escribiendo música y me daba miedo pues sacarla por lo que pueda decir la gente, lo que puedan opinar, pero pues creo que al fin y al cabo digo, o sea, llegué a un momento en mi vida en donde real me siento mucho mejor siendo lo que soy que intentando ser o sacar música para dar un hit o meter un madrazo. Entonces, creo que hoy en día me siento muy contento con el disco, me siento muy feliz con lo que va a salir, me siento aliviado de que sea algo escrito principalmente por mí. Y aparte de estar obviamente apoyado por toda una producción como es Cosmos, pero principalmente feliz por eso, ¿no? Porque ya es una esencia de Emilio. Entonces, van a conocer muchos lados de mí que no conocen, la gente que ya me conoce y la que no también, pero pues, o sea, creo que sin sacrificio no hay victoria. Eso sí, y como tú lo mencionas, ¿no? Creo que es lo mejor que puedes hacer, o como, ya sea como artista o como cualquier persona, hacer lo que te gusta y sentirte a gusto con lo que haces y a gusto con lo que vas a escribir o sacar, ¿no? Durante la producción. Por supuesto. ¿Y alguna anécdota que tengas muy presente al momento de estar grabando este disco? Pues mira, tengo una anécdota y esta anécdota se va a juntar con lo que te voy a contar ahorita. Yo la verdad, nosotros queríamos, vamos a hacer un concierto y no sabíamos si realmente hacerlo o no. La anécdota que te voy a contar es justo que tiene que ver con el disco. Nosotros fuimos a, yo fui, como te dije, este año fui a afiliarme a la SACAM, que es la Asociación de Compositores y Autores. Entonces, yo estaba muy feliz y dentro de este recorrido en la SACAM, fuimos a ver el Roberto Cantoral, que es este teatro, es este lugar, este recinto donde pues, han habido muchas bohemias y así, ¿no? Entonces, muy importante aquí en la Ciudad de México. Y en cuanto lo vi, la neta, me enamoré del lugar. O sea, dije, güey, si la gente de pronto ve esto y aparte es súper cercano el lugar, súper, la gente está ahí enfrente, puedo bajar, puedo saludar. Entonces, se hizo la magia y este 23 de septiembre de este año vamos a tener una presentación en el Roberto Cantoral, que si puedes ir estaría increíble, estás Claro invitadísima. que sí. Para que pues para presentar justo este disco y aparte de eso, para que los fans y todos los de ahí nos den una patadita de la buena suerte, porque mi plan es irme después del 23 de septiembre y irme a hacer una gira por Sudamérica. Entonces, básicamente, pues ese es el trip de ahorita. Entonces, estoy muy feliz, estoy muy emocionado, me estoy cagando de miedo, pero todo chido. Creo que en parte está muy bien, ¿no? O sea, romper como ese estigma del miedo, de decir, ok, tengo miedo, pero lo quiero hacer, porque es como, no sé, dejar todo atrás y decir, sí
puedo, y a veces ese miedo es como que nos detiene de hacer algunas cosas que a lo mejor son para nosotros. ¿Sabes qué pasa? Siento que todo el mundo, o sea, todos, creo que todos tenemos máscaras y todos tenemos como una forma de ser para algunas ocasiones. Y cuando estamos con amigos o con nuestra familia, somos totalmente diferentes. O sea, tú, por ejemplo, Andrea, tienes ahorita una forma de hablar y una forma de verte diferente y de sonreír diferente a cuando estás con tus amigos, güey, porque así eres cuando estás entrevistando, ¿me entiendes? Entonces, Claro. Emilio, decidí, güey, que prefiero mil veces hablar como hablo con todo el mundo, porque creo que en ningún momento, o sea, cuando hablo con mis amigos o hablo con mi familia, creo que en ningún momento estoy faltando el respeto a nadie, ni está mal hablar así. Entonces, decidí ser así y de abierto ya hacia mi público, porque creo que es lo que necesito para estar bien y trabajar mejor hacia mi música, ¿no? Claro, es como, sí sería como algo muy raro que yo te dijera como de, ay, güey, no Exacto. sé, sería muy raro porque independientemente de que te conozco, de tu trayectoria, conozco a tu mamá, a tu papá y de verdad los amo, pero sí sería Gracias. como de, ay, no estaré mal decirle así. Pero seamos sinceros, o sea, digo, tú no me lo dices, tú no me lo dices quizás porque hasta ahí hay un respeto, hay una barrera que no te deja, pero a mí no me Claro. molesta en lo absoluto, porque sé perfectamente que tú hablas así, ¿sabes? Entonces, es a lo que voy, o sea, yo hablo así, yo soy así, y creo que también está chido que la gente conozca esa parte de mí y que la refleje en la música, porque eso es lo que va a hacer que el día de mañana tú conectes con una rola mía, porque vas a decir, este brother o este güey es bien chido, ¿sabes? O sea, o habrá gente Claro. que también diga, este güey lo odio y lo detesto, y pues también está bien, es válido, todo es válido. Claro. Claro, tienes razón, o sea, hay mucha gente que lo puede gustar, hay gente que no, pero al fin de cuentas, pues creo que uno disfruta lo que hace, disfrutas lo que haces y pues realmente te deseo lo mejor con este nuevo disco, con este sencillo que la verdad me encantó. Bueno, No tiene muchas mucho gracias, Andrea. que lo escuché y dije, wow, está muy padre. Y por Qué chido. último, algún consejo que le des a la gente, ya sea que esté estudiando música, actuación, comunicación, lo que sea, algún consejo que le puedas dar. Muchas veces, sí, y justo es el lema de este disco. De este disco y de lo que viene ahora en adelante conmigo y con la música. Muchas veces van a intentar la gente que te está enseñando o a veces la misma gente de tu alrededor en donde estás laborando, muchas veces van a intentar que tú seas algo que no eres. Entonces, creo que siempre es bueno marcar la diferencia poniéndole tu esencia y defendiendo tu esencia. Eso es lo que va a hacer que tú seas diferente a los del montón. Porque a veces queremos ser de una manera para quizás tener éxito y no va a ser así, güey. O sea, el éxito lo vas a conseguir siempre y cuando seas fiel a tus ideales y a tu sentir. Entonces, nada, eso es lo mejor creo que es el mejor consejo que les puedo brindar. 29 de julio sale disco nuevo, brother, si lo escuchan, increíble. 23 de septiembre vamos a tener presentación del Roberto Cantoral porque se logró y porque se hizo. De ahí nos vamos a Sudamérica. Así que gracias a ti, Andrea, por el tiempo. No, no, de qué, es un placer tenerte aquí con nosotros en M&A Entretenimiento. Un placer conocerte, espero poder ir el 23 de septiembre y poder conocerte físicamente, en persona. Un placer y muchas felicidades. Muchas gracias a ti y a tu gente y que no se olviden de seguirme con mis locuras en emilio.marcos, que es mi Instagram. Claro que sí. Muchísimas gracias, ten una bonita tarde. Igualmente, hasta luego, Andrea. Gracias, Andrea, Bye. Emilio, seguimos. Abrazo, buena tarde, Gracias. bye. Igualmente, hasta luego, bye.